La lactancia materna es el mejor comienzo para la vida. Aún en tiempos de COVID y tras las investigaciones realizadas hasta el momento, esta constituye una práctica indispensable para mantener la salud de los recién nacidos y lactantes. La Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia recomiendan mantener la lactancia materna aun cuando las madres puedan desarrollar síntomas de la COVID-19. Hasta el momento no existe un estudio sólido concluyente de que esta pueda ser una vía de transmisión del SARS-CoV-2. Estudios realizados en China en hijos de madres con COVID positivo han demostrado que el 98% de estos recién nacidos no ha habido transmisión ni vaginal ni a través de la lactancia materna. En otros países desarrollados de Europa e incluso en Estados Unidos se han hecho estudios que arrojan que no hay presencia del virus aún ni en el cordón umbilical ni en la placenta. En el Hospital Universitario Ginecoobstétrico 10 de octubre radica el Banco de Leche Humana de Referencia de la capital, donde las madres, cumpliendo con las medidas preventivas orientadas, ofrecen su aporte valioso. Porque como todos conocemos, la lactancia materna provee a recién nacidos y a lactantes de elementos inmunológicos que le ayudan a la protección y a combatir las enfermedades. Otras madres llegan al servicio de neonatología, donde pequeños como Christopher y Michael ganan peso y mejoran su salud. Hay mucho régimen aquí con el tema del COVID, pero no se ha excluido el tema de la lactancia, para nada. ¿Por qué? Porque es importante, los niños tienen que recibirla, es importantísimo. Mi niño fue bajo peso y gracias a la lactancia materna ya tiene el peso necesario como para llevarnos de alta al hospital. Me lavo bien las manos, me echo el cloro, me cambio el nasobugo, cumpliendo con todo lo que hay que hacer. El hospital continúa con la asistencia médica y mantiene una vigilancia extrema. El hospital tiene todas las condiciones para evitar que se dé un caso positivo acá en el hospital. Pero si se diera el caso, también tenemos todas las condiciones para afrontarlo de forma urgencia y cumpliendo el protocolo, remitirlo al hospital que está destinado para este fin. Esta es una de las maternidades más grandes del país, de las que más nacimiento hace, por lo que su función no se ha visto interferida en ningún momento. Seguimos brindando esta atención a la mujer embarazada, al niño, con el aseguramiento que nos ha brindado el mensaje. Acciones todas en favor de la sostenibilidad de un sistema de salud que continúa dando respuesta y prioriza la propia existencia del ser humano y su calidad de vida. Niurka Damaris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.